El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó adecuaciones al reglamento de asistencia técnica, jurídica y logística a las comunidades que realizan elecciones de presidente de comunidad por el sistema de usos y costumbres. La consejera electoral, Erika Periáñez, explicó que en Tlaxcala son 94 comunidades que eligen por usos y costumbres a sus autoridades, por lo que también imprimieron un catálogo de actualización. En este catálogo hacemos una recapitulación no solamente enunciativa de las presidencias de comunidad, sino que rescatamos, de acuerdo a nuestro archivo, pues las modalidades que cada una de ellas implementa de acuerdo a sus sistemas, costumbres, tradiciones, para elegir a sus autoridades. Señaló que este material será de ayuda para los próximos comicios de 2021. Pero en 2021 también tenemos elecciones de presidencias de comunidad. Este año lo cerramos con 4 elecciones y el siguiente año, en el primer semestre, entre enero y febrero, son 5 comunidades las que cambian sus autoridades. Pero en el segundo semestre, más de 70 comunidades también se estarán yendo a elecciones para hacer el cambio de su autoridad. Entonces tenemos el siguiente año elecciones por usos y costumbres en más de 70 comunidades. Además, el ITE aprobó el protocolo de seguridad sanitaria para la asistencia técnica, jurídica y logística a las comunidades que realizan elecciones de presidentes de comunidad mediante el sistema de usos y costumbres ante el COVID-19. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.